Muy buenos días, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Desde una galaxia muy, muy cercana, llamada fútbol, partido amistoso entre la Selección Nacional de México frente a su similar de Honduras en la categoría sub-20, directamente en vivo para todos ustedes. Desde la Federación Mexicana de Fútbol, Alejandro Abad, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Brandon Mancera? Los saludamos con muchísimo gusto. Ya listos para este partido amistoso rumbo a lo que será el premundial que da boleto al Mundial de la categoría de Chile 2025, una selección comandada por Eduardo A. De Fernando Arce, perdón, y que bueno, intentará eh, empezar a tener minutos ya con el conjunto que se va a encaminar a ese premundial de suma importancia para esta categoría, sumar horas de vuelo en este tipo de partidos, Brando. Sí, observamos ya en pantalla a los jugadores a seguir por parte de la selección mexicana de fútbol. Yael Padilla campeón de la categoría Sub-16 con Chivas en la Apertura 2021 y Clausura 2022. Debutó en la liga el año pasado, el 3 de julio del 2023 y debutó con la selección nacional de México en la Sub-18 a los 15 años y esta es su primera convocatoria a la Sub-20. Además, Elías Montiel debut en Primera División en julio del año pasado suma más de mil minutos de Liga MX con Pachuca. Sabemos que Pachuca, por supuesto, le da eh, bastante proyección a sus juveniles y tiene tres participaciones con el tri sub 18. Así que hay jugadores importantes, Brandon, en, en la lista que veremos en el 11 inicial de jugadores a seguir por parte del conjunto tricolor. Alexei Domínguez debutó en septiembre del año pasado. Ha estado muy participativo en selecciones eh, con límite de edad, anotando un gol en lo que va de su trayectoria y campeón de la categoría sub-18 con Pachuca en el Apertura 2021. También Mateo Levi, que bueno, finalmente terminó por subirse a esta convocatoria de último momento. En noviembre de 2023 participó en la Copa Mundial de la FIFA sub-17. Debutó en la Liga en este pasado enero 2024 y bueno, ha sido seleccionado nacional desde octubre del 2023 con la categoría sub-17. Así llevar este proceso importante de selecciones menores. Vemos en pantalla la alineación de la Selección Nacional de México con Emanuel Ochoa con la camiseta número uno. Con el 2, Diego Ochoa. Con el tres, Rodrigo Pachuca. Con el 4, Francisco Méndez. El 5, Andrea Heredia. El 6 Diego Sánchez, que se mandó un golazo, por cierto, en la jornada anterior, vistiendo la casaca de los Tigres el 7 e a Mauri y Morales, el 8 César Garza, el 9 Mauricio Medrano, el 10 Yael Padilla, quien además es de los jugadores con mayor experiencia dentro de este proceso, tiene 22 juegos de liga y 3 anotaciones, quien porta ahora para la selección nacional de México la casaca número 10, la que regularmente se dice que reparte, ¿no? el juego en tres cuartos de cancha y al frente alexei Domínguez, el elemento de Pachuca que incluso tuvo minutos. Durante la eh, clausura 2024 contra las Águilas del la América cuando los reciben allá en el Estadio Hidalgo. Este es el 11 de los dirigidos por Eduardo Arce. Honduras, eh, Jorgen García en la portería, Cristian Canales con el número 2, eh, Amforonite Tatum el número 4, defensa central, Jefferson Castillo, David Herrera con el dorsal eh, número 6, Derek Moncada. Camiseta número 7, Nairobi Vargas con el número 9, Justin Ponce el número 10, Edwin Munguía, Samuel Ecard el 14 y finalmente Babington López, todos dirigidos por supuesto por el señor Luis Alvarado. Dentro de su muslo Ahí derecho vemos. y es por eso que Mateo levis se termina subiendo Que sean un éxito los primeros 45 minutos, abad Pues vámonos, arranque el partido, señoras y señores Desde las instalaciones de la Federación Mexicana de Fútbol Ya va a rebasar la mitad de la cancha la selección tricolor Y es que Brandon, qué bonito es el uniforme mexicano Con ese tono verde completamente en la playera Peleaba la, la pelota Mauricio Medrano, sin embargo, antes... Hay un desvío y todo será saque lateral de manos para el conjunto de Honduras. México, sector de la derecha. Ahí está Alexei Domínguez. Filtra el espérico. Puede venir la primera interesante para México. Ahí estaba. El disparo, sin embargo, atento el arquero Jürgen García que recuesta sin ningún inconveniente en su primer poste. Se queda con la pelota y termina con el peligro que estaba generando el conjunto tricolor por ese sector de la derecha. Aquí en la repetición ya también se apuntaba a la máxima categoría. Aquí viene México recuperando la pelota en la salida. Medrano se va a dar la vuelta. Prefiere abrir por el sector de la derecha. Aquí está Alexei. Ya se metió al área, va a retrasar la pelota. La buscaba Padilla, pero antes el cruce defensivo. Inclinan una vez más el juego por sector de la derecha. Aquí está Medrano que toca de primera. Esta puede ser interesante, parece falta. Quítele el parece porque ya la marca el árbitro central, Iván Antonio López. Y la tarjeta amarilla, Brandon Manceres, para el número 5. Ya lo decíamos, la amarilla para el número 5, Jefferson Castillo. Va a animar eh, posiblemente con el disparo de pierna izquierda para intentar sorprender. A Jurgen García, aquí viene el cobro, sin embargo la pelota no baja lo suficiente. De todos modos, de manera su arco, el guardameta de la selección hondureña, Brandon Mancera, en la repetición pasa por encima. El... Se juntó ya el Padilla, Alexei Domínguez al final, fíjate que termina siendo Méndez el dorso. juego allá por la banda de la derecha, Medrano dentro del área, otra vez México por derecha, aquí puede caer el primero, pero antes... El cruce defensivo que está sufriendo el posible rematadores dentro del área. Levantan la pelota. El portero se amarra. Viene el contrarremate. Ahí estaba. pri de Taquito con el lujo incluido. Servicio a segundo poste, Brandon. Pero nadie pudo empujar para abrir el marcador. Qué inteligente es Méndez porque no intenta rematar. A su, su pie izquierdo. No hace como la ejecución de remate, sino más por derecha. Ahí ahora sí con Domínguez. Domínguez filtra el esférico. Aquí viene México. El servicio a segundo poste. La pelota sigue viva. Llega el Sánchez. Evita que salga la pelota. El jugador de los Tigres. Pero otra vez, Brandon Mancera. Dinamitan ese sector de la derecha. El servicio. Pero no pudo llegar Medrano. Para cerrar la pinza y buscar el, el del 19 de julio al 4 de agosto de este mismo 2024. Todo se va a desarrollar, Brandon. Ahorita lo comentamos porque viene el Chicha Sánchez por sector de la izquierda. Ya estaba el servicio. Pero antes el cruce defensivo. Este premundial. A la vez que vemos la repetición de este intento de servicio por parte de Sánchez. Se va a llevar a cabo en estos míticos estadios, Brandon, que por supuesto los has de recordar. Ya muchos años no La posición en tres cuartos de cancha, Chicha Sánchez. La tarjeta amarilla es para Yael Padilla. Ahí sacada por el árbitro central. Iván a. Quien más ha intentado pues, encontrar el primero del partido y hubo otra tarjeta amarilla. Ya se le calentó la mano al árbitro central. ¿eh? Eh, en ofensiva para los dirigidos por Eduardo Arce. Y aquí viene el servicio. primer poste sale con los puños. Pero cómo sufre, cómo sufre la selección Catracha cada vez que México llega a línea de fondo por este de capitán de esta selección mexicana sub-20, Padilla. Lo presionan, toca en corto. Sigue Padilla, se la regresan, si se anima el disparo puede ser peligrosa cerca de él. Andrés Heredia, cerca del área, ya estaba el disparo del número 11. Hablamos de Alexei Domínguez que se anima con el derechazo, hay desvío. Por la parcela de la izquierda y deciden tocar en ese balcón del área. Sector de la izquierda buscando al Chicha Sánchez que ha de llevarse por velocidad a su marca ya lo hace va a ingresar el área aquí viene Chicha Chicha retrasa la pelota pero nadie nadie empujó el esférico a Mauri Morales fue el último hombre por esa lateral sin embargo no pudo llegar a la cita con el balón y otra vez otra vez Brandon Mancera toca la puerta a México pero no le abren en casi Padilla en cara Padilla, prefiere venir por izquierda con el Chicha Sánchez Aquí otra vez con este duelo que tiene con Samuel Tarjeta. Samuel Card que lo obliga a venir con el eh, servicio. Y de cabeza México vuelve a tener Padilla. Ahí estaba. El disparo. Pero el elevador Jürgen García. Ante el disparo poderoso que sacaba el número 10. Mal rechace de Honduras. Le queda pelota, a Brandon. Pero excelente, excelente la labor del arquero del conjunto hondureño. Y a de del arrollador. Aquí viene el servicio. La pelota sigue viva, queda dentro del área. ¿Quién le pega? Nadie se anima. Vuelve a venir la posibilidad con Andreas Heredia, el número 5 y después barrida fuerte sobre Mauricio Medrano. El árbitro, insisto, una amiga y es de color amarillo el número 7 del conjunto de Honduras. Hablamos de Derek Moncada, que me parece Brandon viene aplicada el cartón preventivo después de esa dura barrida sobre Mauricio Medrano. Por izquierda, México. Ya acomoda la pelota. Ya el Padilla, el número 10 del conjunto tricolor. Cerca de él también está Alexei Domínguez. Se va a animar con el derechazo. Dos elementos a la barrera. También cuatro posibles repatadores dentro de la misma. Aquí viene Padilla. ¡Gol! Necesario México refleja la superioridad hasta el momento. Y Brandon Mancera ya lo gana 1 a 0. Los dirigidos por Fernando Arce. ¿Quién es el 7? Derek Moncada. Derek Moncada se alejó dos metros de su compañero. ¿Cómo no iba a pasar la pelota por en selección, en nacional. Te dejo en esta. Y cuidado, Medrano. Abre por derecha. Aquí está Domínguez. manda el servicio de primera. Le quería regresar la cortesía a Medrano. Ganando la posición en esa zona Morales. Iba a buscar al número 9, Medrano. Bueno, después. De esto. Y viene el cobro. Primer poste, ahí estaba. La intención de remate de Medrano. Sin embargo, le impacto por parte del jugador mexicano. Medrano que la busca con parte interna. Rematares desde las instalaciones de la Federación Mexicana de Fútbol entre México contra Honduras, sub-20. Y aquí viene México, sector de la derecha. Puede ser el segundo el disparo. Lo intentaba de pierna derecha. Morales, sin embargo, antes el cruce defensivo. Geta, señor. Pero bueno, el árbitro prefiere únicamente marcar la infracción y aquí se termina ofuscando. Aquí viene México. Ya recupera la pelota. Se apoya con Andrea Heredia. Sigue en México el disparo de Alexei Domínguez. Sin embargo, atento. El arquero Jürgen, Gar Jürgen García que finalmente vuelve a dar rebote, viene el contra de la portería catracha pero una vez más Brandon Mancera a buscar la posibilidad del segundo del conjunto tricolor, aunque aquí viene otra vez la posibilidad era la, la, los dos equipos se van a volver a enfrentar en ese premundial de la categoría buscando su boleto al mundial de la especialidad en 2025 aquí viene México dentro del área, el segundo ¡Gol! ¡Gol! Gol de México. Camiseta número 9. Mauricio Medrano de pierna derecha dentro del área. Imposible para toda la saga defensiva de la selección de Honduras. Nueva jugada por derecha. Se meten hasta sector de la izquierda y aquí hace sonar su silbato. Iván Antonio López, el árbitro central, Brandon Mancera. Terminan ahora sí los primeros 45 minutos porque no nos regaló Pilón de absolutamente nada. Y México lo está ganando 2 a 0. Gran partido, me parece. Deniamitando esa banda de la derecha, Brandon, y encontrando dos anotaciones en estos primeros 45 minutos. La voz de Brandon Mancera, el señor Tecnología. Arranca el segundo tiempo. selva En esa zona Sánchez se va juntando con, con eh, Padilla. Arrastra la pelota Alexei Domínguez. Ofrece la pelota por la derecha para Mauri Morales. Parecía que le iba a entrar a la número 5. Sin embargo, el servicio se le termina alargando. Tocan atrás aquí Heredia. Andreas buscaba en la frontal. Decide ir por izquierda para Sánchez. Le van haciendo la pasada. Le pega de ahí. Y termina pasando por un costado. Una bala quimante por parte de México. Se metieron desde esa zona y es la segunda. La segunda que genera Alexei Domínguez de rematadores por parte de los centroamericanos. Volará la pelota por toda el área. Allá va el servicio, la tiene Chua. La descuelga de todos los aires. Bastante, pero bastante pasado. Ahora observamos la repetición. La quiso colgar al segundo poste, pero atento oh, que late con intensidad porque está respirando la pelota sobre todo el césped en esta mañanita. Directamente en vivo México Honduras categoría Sub-20 al tiempo del terreno de juego. Y sí, ahí en la mitad de la cancha van en busca de la pelota. Los 5 cruzando el ecuador de la cancha. Decide ir atrás con Rodrigo Pachuca, este para Garza. Le van haciendo el paso por izquierda, Méndez. Cruza tres cuartos de cancha, el, 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 el balón con Sánchez, mete la digo. ¡No! ¡Gol! ¡Gol! De México vuelve a ganarle la espalda en esa zona. Samuel Card llega a la línea final del campo, mete el centro y Medrano con gran sutileza. Vence al guardameta México. Ahora sí combina con el atacante, el dorsal número 10, hablando de Justin Ponce que se quita uno. Trata de hacer la ecuación con el segundo, pero con Rodrigo Pachuca. Anda hablando del Chicha Sánchez, llena el vértice del área. Chicha para Padilla, le regresa la pelota para Chicha Sánchez. Se mantiene en el frente de ataque la selección nacional, buscan por, por las frontales Avenida Central, muy congestionada Alejandro Bad. Y nada más te confirmo, quien finalmente salió de la cancha fue Nairobi Vargas, ese fue el jugador que abandonó por parte de... Ahorita te comento porque viene por derecha, ¡México! ¡Oh! ¡Gol! Me parece que hay posición adelantada, ¡no! ¡Gol de México! ¡Gol! De la selección nacional mexicana. Combinan con el centro delantero Mauricio Medrano. Se bota hacia la banda a Mauri Morales. Y este le pica la pelota al cancerbero García. Nada que hacer para Jürgen. De esta manera, con el central tirándosele a Jarro. Y la pelota que recupera el cuadro catracho. Pegado a la banda de la derecha. Qué buena magia aquí puede ser para los catrachos. Le pega ese pelotazo el asteroide. Se fue por todo lo alto de la cabaña Nacional Mexicana. Y mira, te comento, aquí la gente participa a través... Es posible que se venga una ola de cambios. Levanta la pelota Herrera en busca de su centro delantero. Quería Honduras, termina haciendo la cobertura en defensa. Garza, tracho. Y seguimos agradeciendo a la gente que nos sigue mandando sus comentarios. Avanza México. Sirven por izquierda. Ya el Padilla, aquí Sánchez, entrando al área, Sánchez, engancha, Sánchez, vete la diagonal. El corte, el cruce es quirúrgico por parte de Canales. Le quita la posibilidad de ese balón de ir hacia los pies del atacante número 9, hablando de Medrano. De México, ingresará el número 19. Y, a, 22, y bueno, así que México, ya lo decíamos para toda la gente que está atenta en las redes sociales, mueve México. Cruzando el medio sector de la cancha, Alexei Domínguez pisa la pelota, le pinta la cara Herrera, sigue conduciendo en tres cuartos de cancha, ofrece la pelota por izquierda para Padilla, tiene por izquierda Franco Rosano, decide ir al frente, aquí está Garza, buscaba quitarse al guardameta, la bola que le va a quedar a Franco Rosano, y este retrasa la bola, Andrea Heredia se puede animar de ahí Padilla, decide aguantarse, gira en 360 grados y. Antonio López, les confirmamos rápidamente. Los cambios ingresa Franco Rosano, este jugador de las Águilas del la América. También abandonó la cancha Mauricio Medrano. Y ingresa Mateo Levi, ya lo decías, el número 19, jugador de los 11 iniciales en esta parte final del partido. Recupera la número 5 México. Ahí lo vemos en pantalla. La modificación que ya nos comentas, Alejandro. Sale Derek Moncada, quien estuvo como volante. Por... Al tiempo que vemos la infracción, una entrada durísima por parte... De embargo, bueno, el árbitro marca la infracción y ya se reanudan las acciones. Acaba de entrar y ya se quiere ir. Sí. Manda la pelota por la derecha para Alexei Domínguez. Dentro del área Alexei. bien, Alexei Domínguez. Mete el centro a la pelota que se mantiene. Respira dentro del área. Saca el cuadro centroamericano. Como puede. Forcejea a... M Ochoa va a abandonar... El terreno de juego, el primero en irse es el número 10, Yael Padilla, que bueno, ya está molestado. E ingresa el casaca número 16 por parte del conjunto mexicano. También, ya lo decíamos, está listo Luis Ramírez, el arquero suplente en este partido, para que sea Emanuel Ochoa, el casaca número uno, quien termine por salir del terreno de juego. Así que ya se realiza el cambio. Se va casaca número 2. Hablamos de... Esta solidez con timing el equipo nacional. Manda la bola al frente Alex Alcalá. Y acá se puede animar México y avanza por derecha y ya dentro del área. Tres que esperan servicio. Viene el disparo. Que se termina yendo cruzado. Estuvo muy cerca de conquistar las redes. Mateo Levi. Sí, Mateo Levi que ingresará a... para esta recta final de partido. Levantan el esférico, le ponen anestesia a la bola. Sin embargo, hay una falta sobre un elemento de Honduras. Aquí la reiteración: volaba el esférico, se lo termina llevando en esa zona hacia la frontal por esa avenida central muy congestionada. Alex Alcalá que buscaba levantar la pelota, termina metiéndose en un problemón el zaguero central, Catracho, y avanza por derecha Levi. Cede la pelota por izquierda, muy de cerca. Puede ser aquí el disparo, la pelota que queda: Alcalá. ¡Gol! ¡Golazo, golazo! ¡Gol! ¡De México! ¡Alcalá! Luego del primer impacto la termina prendiendo de volea sin que caiga. Gran calidad técnica por parte del dorsal número 23. México lo gana. 5 por 0 a su similar de Honduras, categoría sub-20. Pues la gente tenía razón. A través de redes sociales pedían el ingreso de Mitocayo, Alejandro Alcalá. Y bueno, lo... y aquí puede ser el sexto para la selección azteca. Alcalá combina cerrato por izquierda. Terminan quitándole la opción. Hay datos importantes que nos comparte la producción. La selección mexicana sub-20 ha anotado 17 goles bajo las órdenes de Eduardo Arce. La pelota al espacio para Mateo Levi pero antes eh, le guardo el dorsal número 18 que entró por el atacante Nairobi Vargas cuando mandan la bola al frente le va a caer la marca de Amaury o la presión mejor del cuerpo técnico del tricolor aquí Alex Alcalá buen control va por eh, derecha prefiere por izquierda la pelota con Amauri Morales hacia una serie de bicicletas Amaury Morales buscaba la zona izquierda del central ah, por la banda y seguimos mandando saludos, la gente muy participativa en lo que vemos la repetición de la jugada anterior. Nos dice qué buen partido está dando el conjunto mexicano. Eh, saludos también a Alexei Domínguez, que es el MVP para, para Luis Ángel Medina. Alexei Domínguez es el MVP. Y, y bueno, saludos también nos dicen desde Atlanta, gracias por la transmisión. Recordarles que, bueno, hubo doblete. De Mauricio Medrano, uno más del recién ingresado. Ahora vamos a los saludos porque la tenía Andrea Seredia, quien justamente lo están saludando en redes sociales aquí a Mauri Morales por derecha. Mauri, Gol de ¡Gol! ¡Gol! México. Jugada desglosada en tres cuartos de cancha. Por izquierda para Franco Rosano. Este se anima, encara. Suelta el servicio, el despeje por parte del guardameta. La pelota que le queda Andreas Heredia. Encuentra solo y su alma al dorsal número siete. Y este, a Mauri Morales. Suelta la pierna. ¡Un fusil! Nada que hacer para detener ese misilazo de Amado. Lo que decías, Brandon, ya quieren que pite el árbitro. Me parece que también el árbitro central, Iván Antonio López, tendrá que hacer sonar el silbato en cuanto se cumplan eh, los 90 minutos. Recordando que este es un partido de categoría sub-20, y aquí una barrida muy fuerte por parte de la selección hondureña. De inmediato llega el árbitro Iván Antonio López a, a amonestar al jugador Catracho, que también me parece, Brandon, ya un poco de. Desesperación ¿no? de, del partido, de estar siendo superados ampliamente, aunque creo que sí, eh, llega de manera muy, pero muy excesiva sobre el jugador mexicano. También por eso yo creo que eh, el árbitro central, para evitarse cualquier inconveniente, hay que pitarlo en cuanto se cumplan los 90 minutos de acción. Bates por parte de Alexei Domínguez y luego a Mauri Morales. Aquí la repetición de la jugada. Sí, le deja totalmente la pierna esa barrida. Descomunal por parte del dorsal número 6. Innecesaria. Vas cayendo 6 por 0. Digo, la temperatura del juego entiendo que, que tal vez caen en cierta desesperación, pero no puedes perder de esa manera la cabeza. Y cuidado ahí. Algunos empujones. Hay que mantener la calma, muchachos. Está ganando tranquilamente. El árbitro debe de poner orden. Poner Heredia. Puede ir a, al espacio México. Van en busca. Dele el dorsale, número 8, pero se le termina escapando la posibilidad. En el paso, todavía busca Cerrato, por la arista de la derecha, muy cerca del banderín de esquina. Franco Rosano recibe la número 5, mete el centro, la pelota que respira dentro del área, se mantiene, sale el guardameta. Y el zaguero central, no logran salir los centroamericanos, aprieta Alex Alcalá. Al final terminan mandando la pelota fuera, pero no por mucho tiempo, de frente al arco. Distribuye por derecha y recibe la número 5. Y en este momento el árbitro está indicando que el partido se acabó. México lo gana 6 por 0 contra la selección nacional de Honduras, categoría sub-20. Un partido llamativo con seis anotaciones, media docena. Lo que tuvimos de goles. Alejandro Abad. Claro, un buen juego. Claro, hubo hasta para llevar en este partido. Así que desde las instalaciones de la Federación Mexicana de Fútbol en la capital de Altura, Toluca, Estado de México, lo gana. El tricolor eh, sub-20 dirigidos por Eduardo Arce Brandon. Y la verdad es que disfrutamos de todos los colores y sabores, los goles que justo vamos a ir... Eh...